flojas. Va principalmente las calles de tierra, bastante flojas. ¿No te rota usted? ¿Qué apreciación tiene? Sí, llena de pozos, con todas las lluvias esta. Está bien que ayudó mucho la lluvia, ¿no? Pero bastante malas. ¿Falta de mantenimiento? ¿Qué opinión tiene? Y es poco el mantenimiento que tiene. Cada tanto dan una vuelta, pero no alcanza. ¿Los bulevares? Y estamos viendo. Bastante fuera de lugar. Y regular, en algunas partes un poco más roto, en otras partes un poco mejor, pero normal. ¿Cómo notan los bulevares? Y los bulevares quizás un poco más rotos que las calles, pero bueno, en fin, tampoco es para tanto. Creo que un poco entre todos lo tenemos que solucionar. Los bulevares más transitados que una calle normal, me parece que se pueden romper más, nada más. ¿Es de Villa María? Sí, señor. Y bueno, depende en qué lugar. Yo, donde vivo, un barrio medino, muy bien, excelente. La verdad que excelente. No tenemos... ¿Se queja de los bulevares que están abandonados? Dice. La verdad que no escuché nunca. Pero bueno, si dicen, debe ser. Yo digo que no. Para mí no, mirá. Vos lo ves. Mantenimiento, parque. Rotísimas. Muy rotas. Y mala avenida la de que está para yendo para el barrio, las playas, para allá. Impresionante también. ¿Qué tal rotas, partidos? ¿Qué nota usted? Partidas, todo, pozos. Se te llantea toda la rueda, todo. ¿Y los bulevares? Y los bulevares también, bastante. ¿Falta de mantenimiento? ¿Qué piensa usted? Y sí, uno paga los impuestos, creo que me parece que tienen que mantener los bulevares, los primeros. ¿Qué parte por ahí es la más rota para usted? Y yo vivo allá en el Roque San Peña. Bueno, allá dentro de todo está sano, pero cuando andas por acá, este de la España también está rotísimo. Es verdad, están muy deteriorados. Son un peligro para las motos. Si uno anda en auto, por ahí más o menos puede romper algo, pero una moto se cae directamente. ¿Qué son las notas más complicadas? Los bulevares, en general, la parte de Bantam, bueno, ahora están en refacción, pero el bulevar del Sarmiento está muy feo. Sí. ¿Esto va a ser un peligro el tránsito? Para mí, para las motos, puede ser mortal. Un auto, como te digo, se puede romper y eso se arregla con plata, pero una moto, no.